Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Llamadas en Vivo por Omar Cruz número 9. Muchísimas gracias por estar aquí. Les informo que ya está el video. Mi familia está poseída y temo por mi vida. Es un video donde Iván Camacho nos permitió conocer parte de su vida privada. Hijo, está cañón su caso. Desde niño sufrió manifestaciones paranormales, pero hace 5 años que se juntó con una persona, tuvo una hija con esa persona. Esa persona tenía 5 hijos aparte. Y todos han sido presa de, no todos, pero sí al menos 4 integrantes de la familia han sido presa de posesiones. Y ahorita él está cruzando una parte de su vida muy difícil porque teme que esté a punto de morir gracias a que ha tenido varios accidentes, a que ya se vio él involucrado en un accidente que le quita la vida. Y tiene esa, ¿cómo les diré? Pues esa duda, ¿qué es lo que lo está llevando hacia su muerte? Yo creo que vamos a poder ayudarle mucho con Unicornio Negro, ya le dije, porque no puede ser que una familia esté así por un demonio, por 2 demonios. Está muy extraño su caso. No quiero spoilear más. Véanlo. Véanlo completo porque es importante que le entiendan. Dice cosas al final, dice cosas en medio, en donde ustedes van como que agarrando la onda del por qué puede estar pasando esto. Y lo interesante es que una persona que es expuesta de esa manera, pues no cualquiera acepta, no cualquiera dice mi familia estaba pasando esto, con lujo de detalle, y él lo hizo. Entonces, le agradecemos mucho a Iván Camacho y a mi hermano Nazaret, hijo de bruja, ¿se acuerdan de él? Bueno, él tiene un podcast en YouTube también que se llama Más Allá del Miedo, y él fue el contacto para que yo pudiera llegar a Iván Camacho. Mi familia está poseída, temo por mi vida. No se lo vayan a perder. Les digo algo, Braulio está en la casa. Braulio ya está, bueno, no está aquí en la casa, por Mick. Braulio está ya en el departamento, ya está esperando nada más para que yo termine esta transmisión y vamos a grabar. Ya él está allá. Entonces, no lo quisimos traer, le pedimos comida. En el departamento está con una persona, está también con otra persona del equipo de nosotros. Está con otra persona del equipo de nosotros. Bien acompañado, bien atendido, porque no quisimos traerlo. Mick ha estado muy tranquilo. Mick Tlan es mi gato. Y no quiero que se ponga mal, porque allá en la antigua casa se escondía en la cabina de audio. Aquí no sabemos dónde se puede esconder. Hay cosas que aún no hemos sacado, nos acabamos de cambiar. Tenemos 15 días, 17 días que nos cambiamos. Y hay algunas cosas que no están en su lugar. Y no quisiera que le pasara algo a mi gatito, porque es muy bonito, es muy tierno, es muy... Él no sabe de males solo cuando llega Braulio. Él se la pasa muy feliz y no quiero, no quiero hacerle un malo, que le vaya a pasar algo, porque nos proteja, le vaya a pasar algo. Entonces Braulio se quedó en el estudio, en el departamento de la Narvarte, donde ya algunos de ustedes han contado sus historias como seguidores, ya conocen bien ese departamento. Así es que les invito a ver todos los episodios que tenemos. Si a ustedes les falta alguno por ver en YouTube, Sin Miedo Omar Cruz, véanlo. Háganse suscriptores porque luego me dicen, no avisan. Bueno, activen la campanita. Se meten suscrito, después les aparece una campanita y actívenla. Entonces, pues los invito de verdad porque hemos tratado de darle oportunidad a personas que nos parece pueden decir algo interesante. Algunas personas van a recibir críticas. Yo se los hago saber desde el principio. Estás expuesto a la crítica pública. Ahora, no es un video
donde, o no es un canal donde nos vean 100 personas cada video. Tenemos videos de 1,500,000, tenemos videos de 500,000. Ahorita tenemos un video esta semana. Simplemente esta semana tenemos un video de 80,000 o dos videos de 80,000, un video de 230,000 y un video de 170,000. Imagínense la cantidad de personas que están atentas y las cuales pueden hacerte una crítica que te pueda lastimar. Nadie sabe a qué es susceptible hasta que lo experimenta. ¿Sale? Jorge López dice saludos, mi primer en vivo. Muchas gracias, Laura Edith también. Muchas gracias. Vamos a saludar desde los primeros que llegaron, porque siempre quiero agradecerles a los que están atentos y a los que no. Hay un diablo y él sabrá. María Romero, muchísimas gracias. Margarita Romano también está por aquí desde California. Yuya Candelario, Baby Yoda, Pridi Chávez, Dulce Karina, Noé Sánchez Leiva, María Esther Peralta, Patito, Emily Hernández, Julio César García, Marc Ramírez, Dante Quinteros, María Padrón, Isabel Acuña, Gerardo Bautista, Angie Hernández, Ceci Hernández, César Ortiz, Everardo 502, Carolina Isa, Mari, María, Marely y Manuel García, Mirna, Timmy Lord 101 desde Canadá nos saluda. Lisle también está por aquí. Chelly Youngar. Oye, Chelly Youngar es de hace mucho, ¿no? Chelly Youngar es de años atrás, ¿eh? Es de la Huasteca Potosina. Es que está más adelantito esa. No la conocen, esa, ahí se lo entran los millonarios. Andri Gar, Corn Luigi, Mariela Ortiz, Saúl García, Alba Telles, Jonathan Cisneros, Isabel Acuña, Cari, Angie Fitz, Berenice Robledo, Marc Ramírez, Verónica López, Claudia Canales, Jacqueline Landazarú, Erika García, Baby Jeans, Lili Alemán, dice ya lista para ver el mejor programa. Muchas gracias, Lili, que siempre estás presente. La Regia también siempre está presente. Emily Hernández, María Gama, Ceci García, Antonio Lara, Giovanni Vargas, Carmen García Puga, Mirna, dice saludos desde Cadereyta, nos dice Carmen García. Ahora voy a nombrar Ángelos Hogar, también está por aquí, y Carla Ojeda. Y Sorullo, que no puede faltar, dice qué buen video el del señor Iván Sorullo Toledo. La Comarca Lagunera también está presente con Mirna. Ahora están desde París, están Italia, Puebla, Memphis, McAllen, Ciudad de México, Texas, de nuevo presente, Arlington, Texas, con Marisol. Está Veracruz también, Guadalajara, Jalisco, Ensenada. Está Canoga Park, California. Está también Colombia presente, Medellín, muchas gracias por estar aquí. Está presente Brasil también, está presente Guatemala, está presente La Paz, Baja California, Chihuahua, Ciudad Juárez, Chihuahua, está presente San Pedro, Tlaquepaque. ¿Quién más está presente? Huntington Beach, California, con Francisco. Está presente también Puebla, de nuevo, mira, Jalapa. Está presente otro de Jalapa, mira, se juntaron ahí dos, Toluca, Querétaro Rock, Dallas, Texas, también está presente, España, dice, hoy pude llegar a tiempo, dice Yayamari, Guatemala de nuevo y Perú, miren, allí juntitos de nuevo, está presente New York, muchos estados, antiguas colonias de Estados Unidos, está presente España, mira, varias personas de España, gracias Lulú. Está presente la Huasteca Potosina, dice Chelly. Saludos y a Omar y Magda, Chelly. San Francisco del Rincón con Antonio. Amo a Mictlán, dice Rosy, Naturform. USA, New Jersey, dice Marlene Strass, Toluca, Diané, Modesto, California, Tlaxcala, Vallarta, híjole, Aguascalientes, Jicotepec, Tarandacuao, o no es Tarandacuaro, o Tarandacuao, Guanajuato. Ecuador también está presente. Muchísimos lados, muchas gracias. Argentina digo, por supuesto, ahí se juntaron, mira, cuatro de Argentina se juntaron. Omar, mándale saludos a mi sobrina María Fernanda, por favor. Saludos a la sobrina de Giovanni Vargas, María Fernanda. No te preocupes, María Fernanda, yo sé que de los tíos no se escogen. Te salió así, ni modo. Lo conocemos nosotros perfectamente a Giovanni. ¿Cómo es? Señor Camacho dice, súper interesante el podcast, Guillermina, saludos desde Oregon, donde estaba Wally, ¿se acuerdan que eres Keiko? Nuestra Keiko que nos la mataron ellos.
Sorullo, bueno, no sé si la mataron, estoy hablando. Espero que Unicornio Negro le ayude y todo salga bien. Liz Guzmán desde Coyoacán. ¿Quién más está? Tlaxcala, Jonathan Dueñas, Matamoros, Ani, Guatemala de nuevo, mira, Perú también. Está Brasil con Osa, muchas gracias. ¿Cómo sigue la señora Ducha Carmen? Ayer hablamos con ella, ayer nos mandó, no hablamos con ella, no es cierto, nos mandó un mensaje, va mejorando. Estuvo fuerte lo de ella, no crean que no ha regresado porque no quiera, ella ya quiere regresar, pero los médicos no se lo han permitido. Ahorita estaba viendo el video y está muy bueno, dice Roxy. ¿Quién eres, Roxy Sánchez? ¿O otra Roxy? Las Vegas, Nevada también está presente. Mi gatito se llama Calabacín, dice Yuli. ¡Ay, qué bonito! Río Bravo, Tamaulipas, dice Ileana Esteves, anda nadando por allá. Choc, Sinaloa. Bueno, muchísimas gracias. Están muchísimos, ¿eh? Está arribita, ¿quién está? Boston. Mira, pocas veces nos ven de Boston. Y ahorita está Boston presente con Eleno. Eleno, desde Washington. No voy a hacer burla, no voy a hacer nada. Está padrísimo tu nombre. Me gusta tu nombre. Original. Muy, muy. Asturias, España, ¿te atreves a tejer conmigo? Mira, está aquí de nuevo. Coatzacoalcos, Jalapa, Tijuana, Cortázar. Buenas noches desde Dubái, dice Julián Trujillo. León, Guanajuato también está presente. Saludos desde el Agrícola Oriental. Ivonne Galindo. Saludos a Los Ángeles, California, Alabama, El Paso, Texas. Están de todos lados, ¿eh? California, Miami. Miami, donde viven los mayas. Ese Miami. Saludos, Puebla, Puebla, dice Elba. Bueno, Phoenix, Arizona, Mariana Ramírez, ¿cómo estás? Mira, está Mariana Ramírez, ya no la había visto con eso de que estaba presa por robo. Ya no habíamos sabido, ya la soltaron. Ya la soltaron, qué bueno. Desde las playas de Tijuana, pues pásate, si no tienes, pásate por allí. Ya ves que a veces se descuida la ¿cómo se le llama? La patrol, Pau Patrol, esa es una de perros, va, y gatitos. Ya ves que luego se descuida la patrol, pásate de una vez, Cuautitlán Izcalli. Me brincaste, Omar, ¿cuándo, Mao? No digas eso. Está aquí mi esposa presente. Border Patrol, muchas gracias, Marbella. O sea, ¿tú crees que no sé inglés? ¿Te imaginas que un cuate con mi intelecto espiritual, con mi poderío económico, con mi sapiencia, no va a saber inglés? La migración. Saludos de Patitlán, Jalisco. El podcast que acabas de subir está chingón, dice saludos Omar Efraín López. Muchas gracias, Efraín. Gracias. Celaya, Guanajuato presente. Saludos desde Londres, dice Juanita Lara. Saluditos hasta Londres. Muy cara la vida ya en Londres. Soul Lake City también está presente. Sandy Aguilera, ¿cómo estás? Fabiana también. España, un gran saludo, dice Cecilia Bielsa. Reverte. Ah, no está en Italia ni en Francia, está en España. Ok. ¿Quieren historia? Porque tenemos la historia de Susanita, de Susana. Ayer preferí contarle la historia de Abraham porque nos contactó de improviso cuando él escucha un día antes el programa en donde las personas que van a morir empiezan a ver cosas. Bueno, ayer conté esa historia. Hoy guardé Susana para ustedes. Susana tiene 15 años. Espero les guste esta historia. Susana tiene 15 años y le está pasando algo muy especial. Ella es seguidora de nuestra página. Ya tiene un poquito más de 4 o 5 meses que es seguidora de nuestra página. Pero antes era seguidora de un amigo mío que en paz descanse, que se llama Dani Dante. De hecho, no sé si ella lo conoció en vida, pero era seguidora asidua, seguidora ferviente. Y dice que cuando fallece Dani Dante se va un rato con Ricky. Después ella tiene los problemas que les voy a contar ahorita. Y hasta hace unos meses, 4 o 5 meses, que ella empezó a ver otra vez lo paranormal y le salieron mis exploraciones. No le habían salido los podcasts. Le salieron mis exploraciones antiguas.
qué era lo que ella veía, por eso el algoritmo le sugirió eso. De repente empezó a meterse más al canal, le salieron los podcasts y por eso se decidió a contar su historia. Esta historia ya me la contó antes, pero bueno, hasta hoy tengo la oportunidad de que ustedes la sepan. Bueno, Susana, como les comento, empezó a ver lo paranormal desde 8 o 10 años. Siempre le gustó mucho lo paranormal. Y ella decía que cada que terminaba de ver algo paranormal, se quedaba con ganas de más, que algo le decía a ella que le gustaba mucho eso, que se le había hecho quizá también una adicción o algo que le llamaba mucho la atención. Cuando ella cumple 11 años, está sentada en su sala, no estaba viendo nada paranormal, está sentada en su sala y entra una especie de bruma, pero no con forma de cuerpo, sino como cuando tiran, ustedes saben que el gas en un contenedor está líquido por presión, por muchas cosas físicas. Pero cuando sale a la atmósfera, cuando sale al ambiente, no a la atmósfera, cuando sale al ambiente, no puede estar por la capacidad de ebullición que tiene, por el nivel de ebullición que tiene el gas, no puede estar en líquido aquí en la, no podemos tener, yo no te puedo mostrar esto con gas, a menos que esto estuviera presurizado, que no sé, los tanques vienen hasta blindados, los tanques de gas, para los que no sabían, son blindados, tienen un blindaje y solo duran 5 años, cámbienlos, porque han pasado muchísimas cosas. Conozco personas que tienen 20 años con su tanque estacionario y normal, cámbienlos, nada más tienen fecha de caducidad, duran 5 años. Ok, ahí estoy como me regresó lo bombero, ¿no? Entonces yo me recuerdo esos años de bombero, no es cierto, Susana vio una bruma como cuando tiras gas, de ese blanco, de ese blanco puro, blanco fuerte, una bruma que salía del cuarto de su mamá. Entonces ella se quedó sentada en el sillón. Ella no entendía, tenía 11 años, no entendía qué es lo que estaba pasando, pero le dio miedo. Le dio miedo. Entonces se levanta. Su mamá no estaba dentro de la habitación. Ella estaba, cabe mencionar que ella estaba sola en su casa. Se levanta y cuando va a abrir la puerta, algo, ella siente como está caminando a través de ese humo, de esa espesa neblina, siente que la agarran, entonces le da miedo y se sale. Entonces ya no abre esa puerta. Cuando va afuera del patio, ella tiene un patio, dice que estaba el carro de su papá afuera, y para que no le dio pena salirse corriendo a la calle, lo que hizo fue abrir el carro de su papá, meterse y quedarse allá adentro. Hasta que llegó su mamá como 3 horas después. Imagínense el miedo que da, porque dice Susana que le agarró algo, los pies así, como un vivo, como si hubiera estado una persona, pero de frente, dentro, hacia afuera. No sé si me explico. O sea, ella está parada frente a la puerta y como si hubieran salido unas manos que no vio, y la agarran de los tobillos y ella se zafa y se sale corriendo. Entonces, se queda hasta que llega su mamá y le cuenta a su mamá: oye, ¿estaba molestando Lucifer? No. Si sigue molestando, lo bloqueamos, por favor. Ciérrale la puerta del paraíso, por favor. Babo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, hermano. Te mando un saludo. Creo que anda por ahí Babo, lo están saludando. Entonces llega su mamá y le cuenta todo. Y le dice, oye, me pasó esto. Estaba sentada en la sala. Salió una bruma de tu recámara. Cuando me acerqué, me agarraron las manos. Me agarraron las piernas, los tobillos. Entonces la mamá obviamente no le creyó absolutamente nada. Lo que pasó es que su mamá se preocupó y dijo: hija, ¿no habrá sido gas? ¿No habrá sido algo
no sé, que se haya caído algo y hizo polvo. ¿Por qué no te fijaste? ¿Por qué no abriste? Hasta regañada salió Susana. Entonces se sintió muy cohibida y ya no dijo nada, ya no platicó nada. Dijo, o sea, ¿de qué sirve que yo le platique a mi mamá si no me va a creer, no? Entonces dice, ay, podemos poner el número de Unicornio Negro, lo están pidiendo, por favor, muchas gracias. Entonces, pues ya no dijo nada, no pasó nada, no pasó nada en un mes, no pasó nada en dos meses. Sentada en su sala después de dos meses y cachito, lo mismo. Pero esta vez no sale la bruma de abajo de la puerta de su mamá, de la recámara de su mamá. Oye, de su mamá y de su papá. Esta vez sale de abajo de del sillón donde está sentada. Entonces ella está viendo la tele, voltea y está la bruma. Entonces le viene a la mente en esa ocasión donde le habían agarrado los tobillos y por inercia levanta los pies y se sube y se queda de lado en el, hagan de cuenta así de lado, en el sillón. Y le empieza a gritar a su mamá. En esta ocasión, sí estaba su mamá. Sale su mamá y dice, ¿qué es eso? Su mamá alcanza a ver abajo que están unas manos en esa bruma como buscando. ¿Qué es eso? ¿Qué se metió? ¿Qué es un animal o qué es? Entonces se baja del sillón ¿cómo se llaman estos? Por las coderas, ella brincando ágilmente se baja y la mamá levanta el sillón o lo arrastra, no sé, lo mueve, ven cómo se mueve la bruma y desaparece todo. Levantan el sillón, lo mueven para un lado, lo mueven para otro, ven que hay abajo y no hay nada. Ya era la segunda vez que pasaba en esa casa. Pero en esta ocasión ya le cree su mamá. Por eso siempre les digo que hay que creerle a los hijos. Cuando Susana se queda sacadísima de onda, ella tiene 11 años, va para 12 años, empieza a intrigarle qué es lo que estaba, le platica al papá, la mamá le platica al papá. Ella es su hija única. Y entonces empiezan a investigar un poco. Les voy a decir a lo que la conclusión que hemos llegado nosotros, no ahorita, de años atrás, esas brumas. O sea, ¿han visto ustedes las películas de terror cuando va a pasar algo que se ve todo brumoso, todo eso? Eso es cierto. Yo creo, es mi opinión muy personal y platicada con algunos otros exploradores que les ha pasado lo mismo. Yo creo que es por la densidad del ambiente, por la atmósfera que crean estos seres. Como vienen de dimensiones diferentes, con diferentes niveles, no como en esta dimensión, yo creo que bajan tanto la temperatura que lo que nosotros tenemos como calor normal en esta dimensión, baja tanto la temperatura que empieza, como cuando en Estados Unidos, lo he visto aquí poco en México, pero cuando en Estados Unidos sale humo de las coladeras, de las alcantarillas, es el mismo efecto. Está un calor, está una temperatura debajo en el subsuelo, debajo del suelo. Cuando sale hacia arriba, como cambia drásticamente la temperatura, se producen estos humos, estos vapores, que sería exactamente como un vapor. Más que como un humo. Un humo, acuérdense que es el resultado de combustión. El vapor es resultado de cambios atmosféricos y cambios de temperatura. ¿Ok? Entonces, yo creo que es eso. Entonces, este ser sale de otra dimensión, hace ese cambio de temperatura y produce ese humo. Bueno, pasan meses de nuevo y no ocurre exactamente nada. Nada. Llega un día donde está dormida Susana y entra su mamá y le dice, ¿estás bien, hija? Sí, mamá, ¿qué pasó? 2, 3 de la mañana. Vente para acá con nosotros.
¿Qué pasó, mamá? ¿Se metió alguien o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ya se va Lucifer, mi amor. Entonces, le dice, ven, ahorita te digo. Ven, hija, ahorita te digo. Se sienta su papá, se sienta su mamá y dice, te vamos a decir algo que quiero que nos hagas caso. No quiero que pienses mal de nosotros. Nosotros no te lo habíamos dicho antes por no hacerte un daño psicológico, porque te amamos mucho, por bla, bla, bla. ¿Te acuerdas lo que vimos? Eso tu papá y yo ya lo habíamos visto antes cuando éramos novios. En una ocasión que hicimos un pacto. Y se queda la mamá así, ¿cómo? Tontos, estúpidos, chavos, como diría la chaviza, ¿no? De antes, conocimos a una persona, esa persona hacíamos juegos tontos y en una ocasión, por retos que hacíamos a lo inmaduro, hicimos un pacto, aprendimos de un libro, nos conseguimos un libro y hicimos un pacto. En ese pacto, pues, no sabemos ni qué fue, lo hicimos en otra lengua. Lo único que recuerdo es que nosotros decíamos que sí aceptábamos ese pacto. Hasta hubo sangre en ese pacto. Y se queda la hija, pues, ¿estaban locos ustedes o qué? Pues teníamos 18, 17 años. O sea, estábamos muy inmaduros, la inmadurez. Y mucha gente lo ha hecho, ¿no? El Charlie también puede ser un pacto. Puede ser un portal y puedes realizar un pacto con él. Entonces, le dice, ¿pero qué tiene que ver eso con el ser que está aquí en la casa o que ha venido a la casa? Porque cuando nosotros hicimos el pacto, a la hora de estar haciéndolo, ese ser es exactamente esas manos que estaban allí, que yo no te dije que era para asustarte ni nada. Yo las recuerdo y es ese ser. El problema es que no supimos o no sabemos qué dijimos en ese pacto y tenemos miedo en que hayamos dicho algo de nuestros hijos. Y por eso esa cosa te molesta. Dice, pero ya no ha venido. Dice, sí ha venido, hija. Lo que pasa es que no te lo hemos dicho. Ahorita que estabas dormida, yo escuché ruidos en tu recámara. Me dijo tu papá que qué pensabas, qué era. Y dijo ella, voy a ver a mi hija. Me levanté y cuando abrí la puerta, ese ser te estaba mirando de frente. Y le dije que se largara y le dije que se fuera y tú no podías despertar. Ya en su cama, ya en la cama de los papás, diciéndole esto. Yo no sé si dijimos algo, pero es el mismo ser con el que hicimos el pacto. Entonces se queda sacadísima de onda Susana por lo que sus papás le dijeron. Imagínense, 11 añitos. Entonces pasa, no ocurre nada. Ella la hacen ir a una iglesia. La tratan con un padre. Y al parecer se va todo. Bendicen la casa. Ella entra como a un grupo de estos de oración, donde le empiezan a ayudar mucho allí en la iglesia. Y se calma todo. Cumple 13 años. Más o menos un mes después de cumplir 13 años. Está acostada y cuando despierta siente movimiento y cuando despierta este ser está de frente a ella, flotando horizontalmente como está ella acostada, horizontalmente. Está el ser viéndola. Entonces ella despierta, lo ve, quiere gritar, quiere moverse, no puede, pero lo ve perfectamente a los ojos, a la cara. Y lo ve feo, dice no grotesco, no un demonio así, pero sí una persona fea, como con protuberancias, feo, como una persona cuando está desnutrida, con ojos así muy salidos, así muy feo. Dice, y empiezo yo con ganas de volver el estómago porque el aliento de este ser era horrible. Él estaba respirándome y cuando abre la boca,
Dice, el aliento era asquerosísimo. Perdón para los que están comiendo. Entonces, ella empieza, cierra sus ojos y empieza a decir rezos. Los mismos rezos que le habían enseñado en pastoral, que le habían enseñado en estas Pentecostés, no sé a dónde la hayan llevado, a qué tipo de rezo, adoración nocturna. Entonces, se va. Se suelta ella y se va. ¿Le puedes dejar allí número, por favor, mi amor, en comentarios nada más para los que están preguntando dónde pueden mandar un video o historia? Evidencias. Muchas gracias. El de los admin, gracias. Entonces, ella, muy asustada, corre a la recámara de sus papás y les dice, vino y estuvo arriba de mí, me despertó. Y huele horrible. Y sus papás preocupadísimos dicen, vamos a ir otra vez con este sacerdote para que rompa ese pacto. Tenemos que romper ese pacto porque no supimos, tenemos mucha duda porque se te ha presentado a ti. La primera vez que se presentó contigo. Entonces, no sabemos qué hicimos, hija. Perdónanos, discúlpanos. Entonces van con el sacerdote y les dice, sí. Sí podemos romper pactos, pero yo no. Yo les voy a dar el teléfono de una persona y con ella van a poder hablar. ¿Quién es? ¿Se llama tal? No, me dijeron su nombre, no sé si pueda darlo, yo creo que no. Y dijeron, él es un sacerdote que les va a poder ayudar. Es un sacerdote joven, tiene 40 años, pero les va a poder ayudar mucho. Entonces les da el número y el sacerdote les contesta y les dice, ¿de dónde son ustedes? No, pues de tal lado, no, es que yo no soy de allí. ¿Quién les dio mi número? Tal, ah, muy querido amigo sacerdote. Pues si quieren venir, vengan, estaban como a 3 horas de distancia. Pues sí queremos. Queremos que nuestra hija esté bien. Va, llevan a Susana con este sacerdote, hace que se queden fuera los papás y dice Susana que cuando entra le dice, ¿hiciste algún llamado? ¿Tienes contacto con seres? ¿Desde tu infancia has visto cosas? No. Lo único que yo hacía es que veía videos de paranormales. Pero no hiciste tú un pacto, no hiciste esto, no, no. Solo el que me comentan tus papás, sí. Tú no has hecho nada. Tú nunca les has hablado, no has tratado de contactar, no has jugado Ouija, no has jugado nada. Ok, entonces ese es su papá. Pasen. Y estando ahí sus papás, les dice ustedes, vamos a hacer una especie de bautizo. Vamos a hacer un sacramento bautismal. Pero no el que están acostumbrados. Por eso mejor no digo el nombre del padre, no va a ser. Y los empieza a bautizar, agüita y todo, ¿eh? Pero ¿qué creen? Aquí es lo que me interesó mucho de la historia de Susana, que es donde le creí. Me dice, sacó un libro que no era la Biblia para hacer ese bautismo. Y es donde yo le creí completamente. Yo siempre les creo a todos los que me cuentan, pero algunas cosas, sí digo, por eso no cuento algunas historias, porque también obviamente hay gente que puede timarnos. Pero cuando ella me dijo esto, dije, es cierto. Dice, sacó un libro que no era la Biblia, Omar. Ni siquiera del tamaño de la Biblia, es un libro chiquito. Quizá 30, 40 páginas máximo. Y es cuando yo le creo, porque no es la primera vez que escucho eso y yo he visto ese libro. Y ese libro lo usan los exorcistas. Es uno de los libros que usan los exorcistas. Y es de pasta clara, muy clarita, como color crema. Entonces, empezó a decir cosas en una lengua que obviamente es latín, ese libro está en latín, algunos
Los más antiguos están en arameo, en hebreo. Y le dice, ustedes van a repetir lo que yo diga, lo entiendan o no lo entiendan, pero por favor repiten lo que yo estoy diciendo. Lo entiendan o no lo entiendan. Entonces decía yo, Susana, tal, 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 y le decía la lengua y Susana a como podía, pero no puedo decir, dilo como tú lo escuches, dilo. Total que así estuvieron. Los bañaron dos veces de agua al iniciar y al terminar. Lo sientan en unas sillas que tenía ya preparadas el sacerdote y les dice, cierren sus ojos y beban. Y les da una pócima, algo fuerte, que sabía un poquito a licor, pero a otro brebaje diferente. Dijo, no lo huelan, solo bébanlo. Dice, fue muy poco, pero te queda el sabor en la boca horrible. Entonces les hizo un ritual de bautismo. Pero un ritual más de bautismo, un ritual de aceptación. De aceptarse hijo de Dios. De aceptar ser servidor del bien y no del mal. Quitando ese pacto. Le dice, ahora viene lo más fuerte. Ustedes pacto de sangre hicieron, pacto de sangre harán. Cierren sus ojos, estiren sus brazos. Le dice, tú no, Susana, tú no hiciste el pacto, pero tus papás tienen que volver a hacer esto, pero a la inversa. Y los abre. Y cuando les abran sus ojos, él ya tiene la sangre de los dos en una especie de copa. Y empieza, repitan conmigo esto, esto, esto. Y en vez de tirarlo, en vez de aventarlo algo, lo quema. Lo avienta en una especie de anafre que tenía ahí. Quédense tranquilos. Van a entrar unas personas. Van a rezar. Y ustedes no digan nada. Traten de estar muy calmados, como en una especie de poner en blanco su mente. No piensen en nada, ustedes tranquilos los tres. Y entraron unas personas a rezar. Y allí ya rezaron en español. Se rezaron credo, rezaron Padre Nuestro, rezaron varias cosas. Pero ya estábamos escuchando. Si unas señoras mayores y un señor, cuando termina el rezo, que tardó un rato el rezo, cuando terminan, dicen, hemos terminado. Pueden irse a lavar porque les había quedado. Pueden irse a lavar. Se meten un bañito que tenían allí este sacerdote. Se están lavando. Salen y ya no está más que el sacerdote. Dice, ya se pueden ir. ¿Cuánto se le debe? No me debe nada. No me debe nada. Retírense. Pero sí les voy a pedir una cosa. Esto que les hizo daño tratará de volverles a hacer daño porque no se quedan conformes con que ustedes estén liberados. Tengan esto, estas palabras, para cuando ustedes vean que esta entidad o sientan el ambiente pesado o sientan, ustedes van a sentirlo, el cuerpo siente, sientan que sienten que está mal algo, digan estas palabras. Y se las da escritas en una hoja y se las da a la mamá o al papá, no sé. Entonces se van, regresan 3 horas, dicen, ni nos paramos a comer ni nada. No teníamos hambre, no teníamos más que una sed horrible, pero hambre no teníamos. Yo, dice Susana, recuerdo que tomé fácil un litro, litro y medio o litro, un cuarto así de filo. Se nos paramos en una tienda y tomamos los tres muchísima agua, como si hubiéramos estado en un sauna, como si hubiéramos estado en el vapor. Entonces se queda ya Susana tranquila, llegan otra vez a su casa y pasan los meses y una noche están sentados los tres viendo una película o una serie, una telenovela, no lo sé. Y se escucha cómo caminan en la recámara de los papás.
Y se abre la puerta. Se abre la puerta. Y los tres voltean hacia la puerta. Y se ve como del otro lado de la cama, porque en la puerta se veía la cama, del otro lado de la cama hay un ventanal. Y se ve como está alguien parado allí. La poca luz del ventanal, o a lo mejor una lámpara exterior, dejaba ver la recámara. Y esa sombra tapaba esa luz. Entonces se veía perfectamente la silueta. Y el papá le dice a la mamá, el escrito. Entonces corre la mamá, saca de un cajón de ahí, de por la sala, del comedor, no sé. Lo tenían muy presente ese escrito por cualquier cosa que pasara. Y empiezan los tres a decirlo, a decirlo, a decirlo. Aunque no lo entendían, pero lo empiezan a decir, a decir. Y vieron cómo se iba desvaneciendo y desvaneciendo esta cosa. Supieron que se fue porque se volvió a cerrar la puerta. Y todo tranquilo. Y esa fue la última vez que vieron a este ser. Ella ya tiene 15 años. Entonces, espero les haya gustado la historia, porque en esta ocasión, lo que todos sabemos, los sacerdotes comunes no tienen la potestad y la experiencia, la enseñanza para tener estas confrontaciones. Pero no hay nadie como los sacerdotes exorcistas y los pastores liberadores para este tipo de casos. Se los prometo. Cañón. Y aparte son muy fuertes. Si ustedes platican con un sacerdote exorcista, no crean que se van a encontrar con el clásico padre. Hola, hija, ¿cómo estás? Bienvenida a la casa del Señor. Adelante. No. Se van a encontrar con personas bien cañonas. Bien cañonas. Personas muy, muy regias, muy, perdón, muy rígidas, muy, muy recias, quise decir. Muy, muy, muy recias. Así, personas que han estado encarceladas, personas que son, muchos de ellos han estado en la milicia, muchos de ellos han tenido, no sé, traumas fuertes en su vida, donde han sobresalido, porque no puedes pelear con el mal sin conocerlo. Y bien dice el dicho, hasta en las ventas, hasta logísticamente, hasta en estas guerras mercantiles, hasta en estas guerras de empresas, si no conoces a tu enemigo, no vas a poder contra él. Tienes que conocerlo. Entonces ellos, para conocer una entidad demoníaca, pues tienes que tratarla. No solamente lo que leas. Por eso los demonólogos están... Hay un error y quiero aclararlo, porque a lo largo de estos años me han dicho, ¿por qué no contratas un demonólogo para cuando haya una persona que esté poseída, una persona que esté en un problema fuerte, maligno? ¿Por qué tú no tienes un demonólogo de cabecera el cual pueda ayudarlos? Porque está mal entendido. Porque demonólogo quiere decir estudio de los demonios. Estudio de los demonios. No quiere decir lucha contra demonio, liberador de demonios, dominador de demonios, no. Quiere decir estudio de entidades demoníacas, estudios de demonios. Eso quiere decir. Eso exactamente quiere decir. Entonces, un demonólogo no es un exorcizador. Un demonólogo es aquella persona que estudia a los demonios. Estudia las legiones, estudia causas, estudia historia, estudia lenguas. Un demonólogo te sabe 4 o 5 lenguas. Estudia todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, que no se malinterprete que un demonólogo es alguien que te puede ayudar. Un demonólogo te puede decir, sí, mira, a ti te está, no sé, tratando de poseer un espíritu impuro,
o si de plano es un demonio, es de tal legión, por tales características, dependiendo el olor a hierba, dependiendo el olor a azufre, hasta el olor a flores. Puede ser una entidad demoníaca. Hay demonios que huelen a flores. Hay demonios que hablan contigo a través de las palabras. Tú estás aquí y alguien te dice, Omar, ¿y tú qué onda? ¿Qué? ¿Quién eres? Tú le estás dando ya. Ellos son muy listos. Por algo son seres que tuvieron una sapiencia, seres súper, súper dotados en fuerza, en inteligencia, en poder sensorial, en espiritualidad. Todos son dioses casi. Los cuates están muy cañones. Entonces ellos saben cómo llegarte, pero no todos te pueden dar lo mismo y no todos te pueden quitar lo mismo. Eso es lo que estudian los demonólogos. Hay demonios que obedecen a otros demonios. Entonces no cualquier demonio te puede, no sé, si tú le pides a un demonio que entre ahorita a esta habitación, le pides sabiduría, a lo mejor ese demonio no te la puede dar. Tienes que buscar a los legionarios de la sabiduría. Tú le pides a ese demonio que está entrando ahorita satisfacción sexual y a lo mejor no te la puedes, no te la puede dar. A lo mejor tienes que pedirla a los legionarios de Lilith. ¿Sí me explico? Entonces, es conocer la historia, la forma de trabajar, las características, todo acerca de los demonios, un demonólogo. Exorcizar y liberar, sacerdote católico, pastor cristiano. Pero que sea exorcista y que sea liberador. No cualquiera puede liberar. Tiene que hacer primero votos y después tiene que hacer estudios y prácticas. Y eso no es tan fácil. Entonces, ¿hay la oportunidad de conocerlo? Sí, a lo mejor en algún momento me gustaría mucho tener aquí. Yo conozco a uno que probablemente quiera dar su testimonio, un sacerdote exorcista. Estamos ya tratando de contactarlo y probablemente venga a este foro, bueno, allá en el estudio, a contarnos su historia, cómo se hizo, qué luchas ha tenido, qué ha visto, qué no ha visto. Estaría padrísimo. Ahí están las llamadas. Bendiciones, Omar y familia. Saludos para Dusha. Salud para Dusha y tu familia, Omar. Sofía, muchas gracias, Sofía. Ahí sí piden el número de unicornio, se los das. El de Dusha no lo des, no está contestando, por favor. Yo creo que hay que hablar con ella para saber si vamos a seguir hablando de dónde pueden contactarla o si va a tardar más enfermita, no sabemos. Pero sí hay que hablar bien con ella, porque ayer nada más fueron unos mensajes. Ayer estuvimos un poco ocupados con Iván. Vino Iván a grabar de inmediato la producción que la lideré ahí. Mau se puso las pilas y pudieron sacar el video hoy mismo en la mañana, a las 9 de la mañana. Y el video, gracias a ustedes, va muy bien. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Buenas tardes, con Álvaro Martín. Álvaro Martín, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas? De Silao, Guanajuato. Órale, Silao, qué bonito. Oye, cuéntanos tu historia, Álvaro, y gracias por llamar. Sí, de nada. Pues haz de cuenta que yo cursaba la preparatoria. Ajá. Y hubo una vez que nos dejaron hacer un trabajo. Entonces, pues una investigación, ¿verdad? Con trabajo de campo y escrito. Entonces, nos tocó el tema de la Santa Inquisición. Nada más. Ajá, y haz de cuenta que pues sí, lo hicimos todo el trabajo y todo el proceso. Entonces, a mí me toca ir a tomar las fotos de los aparatos. Como hay un museo aquí en Guanajuato, de la Hacienda del Cochero, ¿se llama? Sí, claro, lo conozco perfectamente. Tiene hasta panteón. ¿Perdón? Tiene hasta panteón. Sí, es como un... bueno, es una tienda donde supuestamente al tiempo de abrir un boquete, ajá, ahí estaban todos los aparatos donde torturaban a las personas. Sí, está cañoncísima esa. Entonces, haz de cuenta que
en una de las fotos salió como, bueno, tenían cuadros donde había balanzas y todo eso, ¿verdad? Donde pesaban el mineral y todo eso. Entonces, en una de las fotos sale un demonio. Ok. No sé si sea pareidolia, pero no creo, porque claritamente se ve la en la foto donde está la cara del demonio. ¿Qué, con cuernos? ¿Qué artefacto estabas tomándole foto? A una balanza de las de antes. Ajá. Y al fondo estaba lo de la orca y todo eso. No, es que ese lugar está impresionante. Sí. ¿Sabes que ese lugar lo exploré en la noche? Ajá. Entré en la noche a explorarlo. Nos dieron 2 horas para, 3 horas para, ajá, explorarlo. Y, híjole, en vivo tuvimos manifestaciones muy interesantes en ese lugar, más en la zona exactamente donde están todos los aparatos de la Santa Inquisición. Tremendo. Sí, entonces, haz de cuenta que me tocó hacer el video al tiempo de que lo edito y todo el al tiempo de ponerlo en la prepa, uh-huh, se trababa el video, pero pues se me hizo algo ilógico porque no se trababa el video. Claro. Al tiempo de que se iba trabando, se iban viendo cosas en los recuadros que se quedaban. No mentes. Oye, ¿tienes alguna forma de que nos regales la imagen de la entidad que tomaste? Sí, claro. ¿No los puedes? Más que sí, dime. ¿Te la puedo mandar por WhatsApp? Sí, en HD, ya puedes mandar en HD por WhatsApp. Ok, está bien. Más al rato te la mando. Sí, a este mismo número. Oye, ¿sí? Antes de esto, obviamente ustedes no iban buscando fantasmas, iban buscando la historia de la Santa Inquisición. No, lógicamente, pues solamente íbamos a tomar las fotos de los aparatos y eso, ¿verdad? ¿Alguien más sintió algo allí? Pues al tiempo de entrar, me empezó a doler la cabeza. Ok, normal, sí. Después de exponerlo en la prepa, hubo como que un momento donde empiezo a hablar de ello. Ajá. Y como que siento una desesperación fuerte, fuertísima. Empiezo a sudar frío y me falta el aire y le pido permiso a la maestra. Le digo, oiga, ¿me puede dejar salir? Porque me siento mal. Uh-huh. Me sigue y ya me salgo. Y entonces, tiempo después, empecé como no sé, como a dormir muy profundamente, algo anormal que no era para ese entonces algo común en mí. Ajá. Y de ahí empiezo como a tener sueños raros y empiezo a ver cosas así pues en mi casa, es tu casa. Gracias. Y después se ven sombras. Le hablan a una persona que venga a hacer una limpia, pero pues al final de cuentas pues sí salieron muchas cosas también al tiempo de hacer la limpia en el fuego y todo eso. Hubo remolinos, fíjate, y ni siquiera había corrientes de aire. Ok. Es que ahorita me brincó aquí la botella. Estoy bien metido en tu historia y me brinca la botella. No sé si se escucharon. Ok. Oye, Álvaro, ¿verdad? Sí. Álvaro, ¿a nadie más de tu grupo sintió nada? No, pues no, nadie más. No, es que se cuenta que a mí me tocó nada más ir a tomar las fotos y los demás hicieron la información. Oh, tú fuiste, ok, qué valor. No, hay que ir otra vez a ese lugar porque realmente pasaron cosas bien fuertes ahí. Se nos cerró una puerta. ¿Te acuerdas de las puertas, las rejas? Que están, sí, la rejilla. De donde están los jueces y verdugos. Ajá. A donde están las salas de castigo, bueno, esas rejas se nos las cerraron. Nos empezaron a mover un candelabro grande que tienen ahí. Muchas cosas interesantes. Oye, ¿y de ahí ya no te pasó nunca más nada? Pues sí, bueno, ahorita ya como que ya se me hizo muy común
el ver las sombras o sentir presencias, porque también tiempo después fui a otra hacienda donde creo que se llama la casa de la tía Aura. Ah, sí, sí la conozco también. Entonces, ahí también sentí una vibra muy pesada. En el baño. Ese baño. La hacienda tan... Ay, no me acuerdo cómo se llama esa hacienda. El chiste de que eran de unos españoles que vivieron mucho tiempo aquí en Guanajuato. Ajá. Entonces, yo entro y todo normal, ¿verdad? Al tiempo de entrar al cuarto donde se dormían ellos, me empieza a doler la cabeza, pero como no te imaginas, feo. Ajá. Y me curo con un huevo. El huevo se hizo muy feo. Sí. Y ahorita como que desde ese entonces como que, no sé, se me cargan más las vibras muy pesadas. Me limpio con un huevo y salen horrible. Pero pues ya se me hizo algo normal. Fíjate, Álvaro, que en la casa de la tía Aura, ajá, nos aventaron una moneda. Cayó una moneda de la nada. ¡Pum! Y rodó, llegó hasta nosotros, pero no era una moneda antigua, que yo al principio dije, ¡oh, no, un muerto nos aventó una moneda! De hecho, ¿ves dónde está su habitación? Su habitación, nos dejaron a nosotros entrar hasta sentarnos en la habitación. O sea, nos dieron full access, ¿no? Con que les agradecemos a los dueños de la casa de la tía Aura, Winnie, y al gobierno de Guanajuato, que nos dejó explorarla una hora y media solitos, o sea, tremendo. Creo que en esa ocasión fui, si no más recuerdo, con Paco Medrano, mi amor, y con Vida Fantasma. Si pueden ver esa, la casa de la tía Aura, véanla, estuvo muy padre. Ahora, la última pregunta, Álvaro, para cortar, te agradezco mucho tu llamada y recuerda mandarnos esa evidencia. ¿Tú empezaste a ver lo paranormal después de la hacienda de la Santa Inquisición o antes? ¿Ya antes veías? No, antes no tenía esa experiencia, pero ya después de ir a la hacienda del cochero y de exponer mi proyecto, empecé a tenerla. Es que sí, no es la primera vez que le pasa eso a alguien que entra a un lugar sin protección. Tú no te protegiste, no sabías, no tenías... Yo por eso cuando hablé con las personas que son los dueños de esa hacienda, les dije... Ajá. Deberían decirle a la gente, deberían de regalarles ustedes una protección a cada visitante que entra, porque está cañón allá abajo. Le dije, está cañón. Tienen cuerpos momificados, tienen los aparatos reales, tienen partes de piel, de órganos, tienen todas las herramientas que se usaron. O sea, tienen sí, claro, es un portal gigante abierto. Entonces, deberían de darle a la gente algo para que se protejan, porque sí, o sea, y más entrar solo a tomar fotos, pues obviamente se te pegó algo te despertó, algo te despertó. Dice, esa casa es fuerte, yo vi el en vivo cuando fuiste, Omar. Sí, Yuli, esa casa es tremenda. Muchísimas gracias. Ahí están los links también, Álvaro, para ti, si quieres ver la casa de la tía Aura, ahí está el link para que puedan verlo en YouTube. Muchísimas gracias, Álvaro, perdón. Muchísimas gracias, Álvaro. Cuídate. Igualmente. Fíjense, por un trabajo de escuela, así se va a llamar este video, por un trabajo de escuela, comencé a ver fantasmas. ¿Por qué? Porque no se protegen, porque no hay nadie que nos diga. Por eso es importante este tipo de programas, no solo el mío, el de quien quiera y guste y mande a hablar de esto. ¿Por qué? Porque no sabes a dónde te metes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llamas? De la Ciudad de México, de la Colonia Portales. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Aide Ramírez. Aide Ramírez de la Portales. Estamos muy cerquitas, sí. Fíjese. Ah, qué bien, yo gracias. Yo soy ahorita en la del Valle. Sí, sí, sí. ¿Qué calle está? Bueno, no, ¿qué calle y qué número? Ahorita le van a... No, pero ¿está por dónde? ¿Por qué avenida grande? Al municipio Libre. ¡Uy! Estamos muy cerquita. Entre Plutarco y Tlalpan. Muy cerquita estamos. Ajá. Muy cerquita. Pues cuéntanos su historia.
Bueno, me gustaría saber, por decir, fíjese que en algún momento en uno de mis embarazos, mi hijo mayorcito tenía 9 años, no, 7 años, y tenía otra nena de 5 y que venía mi embarazo de 4 meses. Ajá. Mi hijo mayor se había ido a un campamento y ese día regresó de ese campamento y fui a recogerlo. Llegamos aquí a su casa. Gracias. Y el niño se quedó dormido porque venía bien cansado. Entonces, como se quedaron a dormir allá en el bosque de Tlalpan, uh-huh, él como que durmió con miedo, no sé, porque quemaron bombones y eso, y a lo mejor les contarían historias, yo no sé. Pero el niño llegó y se quedó bien dormidito, ha de haber venido desvelado y todo, y se queda. Entonces llegó y yo dije, ya lo voy a bañar. Y le digo, hijo, ven, mi amor, te voy a bañar. Y mi hijo se levantó, pero como ausente. Ajá. Así como si no me viera. Y se quedaba viendo hacia al espacio, pero no me contestaba. Y de momento se baja de la cama y corre. Pero corriendo, hasta sus pisaditas sonaban en el piso. Y me dijo, mamá, y se volteó hacia mí. Y bien espantado me dijo, te quieren sacar al bebé, mamá. Aquí en la mesa hay unos señores que te van a sacar al bebé. Uf, uy, qué fuerte. Y se volteó. Sí, y se volteó hacia mi persona y con sus manitas haga de cuenta que me arrancaba de pies a cabeza, puños como de cabello. No. Así como si me desprendiera de cabellos o hacía algo basura, porque como que lo tomaba con sus manitas. Entonces, esa ocasión, como a los 4 meses, estuve amenaza de aborto. Pero pues con un reposo absoluto no pasó nada, pero ese incidente pasó con él. Uh-huh. Entonces, aquí mismo, despuesito, salimos a la calle, regresamos, y a él mismo. Estábamos ya durmiendo, pero como acabamos de comprar esa casa y estábamos en una sola habitación que todavía no estaba bien terminado todo, uh-huh, teníamos una cama grande y una individual donde estaban ellos dos. Ya tenía yo al bebé y estábamos ya, nos fuimos a dormir. En cosa de instantes mi esposo se quedó dormido, uh-huh, pero pesado el sueño. Y yo todavía hasta lo volteo a ver, dije, órale, se durmió bien rápido. Y mi hijo, él se quedó muy rápido dormido, pero se empezó a quejar así como si tuviera algo muy pesado. Y lo volteé a ver, le despierto, le digo, ¿estás bien? Porque pues sí, en un principio, luego se me hizo raro el sueño tan pesado. Sí, claro. Y me dijo, duérmete, todo bien. Pero mi hijo otra vez se levantó de la cama y se paró, pero caminando muy lento. Uh-huh. Caminando hacia otra vez al mismo lugar donde supuestamente estaban aquella vez los hombres que me iban a sacar al bebé. Oh. Entonces yo sí me levanto otra vez detrás de mi hijo y le dije, hijo, ¿dónde vas, amor? Vente a dormir, y me lo traigo y lo acuesto. Despuésito él reacciona y me dice, habían unos hombres muy altos junto a mí, con ropas oscuras y con la cara cubierta. Ya la cara no se les veía, solo sus cuerpos muy altos, y no lo dejaron levantarse para cuando mi hijo se fue a ver a los otros hombres allá. Entonces esas dos cosas han pasado y no sé por qué, pero mi hijo tuvo así como muchas cositas que le llegaron a estar pasando y lo llevé a la iglesia. Y le dije al padre que si me hacía favor de leerle los evangelios, porque uh-huh, me habían dicho que lo llevara para que él ya no pasara esas cosas. Y sí lo llevé a que le leyera el padre los evangelios y se le quitó un poco, porque como que a él ya como adulto todavía le pasan cosas. A él sí es apto. Me han crucificado mucho porque les digo que la armadura no se la pongan por ponérsela. Ajá. Sí pueden hacer muchas oraciones, la magnífica, pueden hacer el Padre Nuestro, no sé, lo que ustedes quieran leer del Salmo
91 en casos donde pues ustedes sientan que sí hay algo que los puede atacar. Pero a él sí convendría que todas las mañanas, no está larga, todas las mañanas se ponga la armadura. Sí. Efesios, ¿qué es? 7 al 10, creo. Efesios 7 al 10. Y a él sí, porque ya hay una constancia, pero pues si tú no estás en guerra, tú cuando un país está en guerra, pues no ves tanques en la calle y no ves a los soldados y no ves aviones volando, ¿verdad? Entonces lo que yo les explico, si ustedes no están en guerra con alguna entidad, pues no tienen que estar cargando el salmo, ajá, no tienen que estar amedrentando aquí a todos los que están, o que estén protegidos por algún tipo de razón o por algún tipo de ataque. Pero él sí, y a lo mejor hasta usted podría ser que sí pudiera funcionar la armadura con ustedes. Creo que es Efesios 6 al 10 o 7 al 10. Ahí chéquenle y me corrigen los de la Bubi Morada. Efesios. Efesios. Ah, Efesios del 7 al 10 o del 6 al 10. No recuerdo bien, pero creo que es Efesios del 7 al 10. La armadura. Hermosa, sí, hermosa oración. Te agradezco mucho tu llamada y yo creo que él es protector. Por eso te estoy diciendo lo de la armadura. Nos dijeron que, bueno, yo la verdad anduve buscando porque no me gustaba que mi hijo se asustara. Claro. Y lo llevé así y lo llevaba con personas así a un día fui a algún templo y no quisieron hacer nada. Me dijeron que no, que ellos no podían con ayudarlo porque eso necesitaba algo más arriba, pero que él debía estar en el banquillo. Y yo no sé qué fue eso, pero yo dije, no quiero que mi hijo pase esas cosas. Por eso fue que lo llevé a lo de los evangelios y él dice, ¿para qué me lo quitaste? Pero sí, como le repito, él ha seguido con que tiene así esa visión a veces. Y ¿sí? Y yo hice eso, ¿no? Porque pues uno como mamá no quiere que ellos se asusten. No, pero hagan eso. Te agradezco mucho tu llamada. Al contrario, felicidades por tu programa y saludos a todo su personal. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Sí, Efesios 6 al 10. Muchas gracias. Ya me corrigió allí Lidia Márquez. Efesios 6 al 10. Es que sí, realmente, híjole, hay cosas que no sabemos a qué venimos a la tierra. Hay gente que dice, ay, esas personas, qué tontas las que dicen, todo mundo tiene una misión. Sí, todo mundo tiene una misión. Desgraciadamente nos toman de locos. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Conectando. Esta llamada no va a entrar, mi amor. Conectando. ¿No será? ¿Hay crédito en este? Sí, ¿verdad? Bueno, no tendría nada que ver eso. Sí, es cierto. A ver, estoy en Starlink. Vete a la 8. 8, ok. Ay, me pide contraseña, olvida. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Si me puedes llamar de otro número, quien me esté llamando ahorita, bueno, es que son 3, 4 números, que no me llamen por WhatsApp. Mira, ya entró otro número. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Hola, hola. No, es que ya están llamando muchísima gente, mira. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? No, ya entre ellos están peleando. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Y dónde nos llamas? Sí, ya había entrado. Híjole, es que son un montón. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? No. Otra vez. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? No, no, están peleados todas. Ahí está otra persona. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Más. A ver, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola, Mar. Buenas tardes. No, son un montonal de llamadas, ¿eh? Yo creo que ahorita en este tiempo fueron como 22 llamadas. Están cañones ustedes. Son unas personas que les gusta el
sadismo, ¿cómo se llama? No, son sádicos, ¿eh? Les gusta lo paranormal cañón. Buenas tardes, ¿cómo te llamas y dónde nos llamas? Le llamo de Sinaloa, me llamo Alejandra, soy una seguidora nueva. Alejandra, ¿de dónde me dices, llamaste? De Sinaloa, Los Mochis, Sinaloa. Órale, qué padre. Lo conocí por un documental que hizo aquí hace mucho tiempo. ¿Cuál habrá sido, con el del Señor de la Pérgola? No, el de la fábrica azucarera. Uy, se estuvo buenísimo. Sí. Oh, no, no. Estuvo genial. Claro, claro. Y lo genial de eso es que había muchos seguidores afuera atestiguando. Sí. Bueno, Omar, pues a mí no me ha pasado nada paranormal, pero gracias. He tenido muchos sueños. He tenido muchos sueños como tipo premonitorios, ¿cómo se le dice? Uh-huh. Estaba tomando agua, perdón. Premonitorios. Okay. Así es. Desde que yo estaba más pequeña, tenía como unos 11 años más o menos, cuando tuve mi primer sueño. Órale. Y conforme pasaron los años, se hizo realidad. No sé si pueda platicarlo. Sí, claro, claro, adelante. Alejandra, me dijiste, ¿verdad? Para acordarme de tu nombre. Sí, Alejandra. Ok, Alejandra, adelante. Adelante. Bueno, mi sueño comenzó, pues, estaba en la casa de mi abuelita, en el sueño, y no había nadie. Y la sala estaba muy arregladita y estaba un ataúd en el puro medio de la sala. Okay. No había gente, solamente estaba yo, y enfrente de mí quedaba el ataúd, y la pared de enfrente tenía un reloj súper grandote donde marcaba las 12 en punto. Uh-huh. Entonces yo volteaba para todos lados buscando a mis familiares para ver qué estaba pasando, pero no aparecía nadie. Entonces me animé a acercarme al ataúd, y cuando me voy asomando me di cuenta que era mi abuelo. Okay. Entonces, ya, me desperté, y pues como estaba chiquita no le tomé mucha importancia. Pasaron los años y llegamos a esto de la pandemia. Entonces mi abuelito se enfermó, cayó un 14 de junio, y para el siguiente día, a las 12 de la noche, falleció. Oye, ¿el ataúd y tu abuelito estaban vestidos de la misma forma? No recuerdo, solamente recuerdo que era él que estaba allá adentro. Oh, no. Y lo que más me sorprendió es que recuerdo la hora en el sueño. Ajá. Y es la hora en que falleció mi abuelo. Y fíjese que ese día que falleció, mi hija tenía un juguetito de esos que tienen luces, que le aplasta un botón. Ajá. Y se prenden las lucecitas. Pues a esa hora se prendió solo el juguetito. Como y si ya nunca hubiera, se ha vuelto a prender. Hubiera ido a despedirse. Sí. De su nieta, de su bisnieta. Así es. Sí. De su bisnieta, ¿no? Porque tú ya tenías hija. ¿O cómo? Sí, mi bisnieta. Mi hija es su bisnieta, yo, claro, soy su nieta. Claro. ¿Él la llegó a cargar? Sí, sí. Se fue a despedir de ella. Oye, qué fuerte. ¿Ese fue el primero de tus sueños? Ese fue el primero. He tenido tres nada más. Ese. Uh-huh. Y otro de una amiga muy cercana, pero que dejamos de hablarnos como por 2 años. Uh-huh. La soñé muy triste y llorando. Y no sé por qué me dio al día siguiente de hablarle y preguntarle cómo estaba. Y me dice, no, pues estoy bien. Me dice, muy bien, qué bueno, qué gusto me da de que me hayas hablado. Me dice, y así. Y le dije, no, ya en serio, acá en confianza, en serio, sí estás bien. Y ya me comentó que no, que se sentía muy triste porque había fallecido su papá, y ya se podrá imaginar usted qué más. Pero tú la soñaste triste. ¿Cuánto? ¿Un día antes? Sí, un día antes. Y al siguiente día en la mañana le marqué para preguntar cómo estaba, después de 2 años sin saber de ella. No inventes. Oye, y ese fue el segundo. ¿Y el tercero ya para de una vez todo? El tercero fue que ese no se me ha cumplido. Oh, soñé que ese está bueno. Soñé que mi hija estaba enferma. Uy, no me digas. Es demasiado, demasiado fuerte. Yo le pido a Dios que no pase, pero soñé que estaba enferma y que se me moría. ¿Tu hija qué edad tiene ahorita? 7 años. ¿Te puedo preguntar algo fuerte? Sí, claro. ¿Cómo moría? Por la misma enfermedad.
no encontraron tratamiento que la pudiera curar. No inventes. Oye, Alejandra, pues ahorita es momento de protegerla, ponle. ¿De qué religión eres? Cristiana. Llévala, que la protejan, ellos saben cómo. ¿Sabes quién es? Los de ciencias. Sí. Sí, okay. Llévala. La llevaré entonces. Claro, porque mira, hay sueños premonitorios, pero lo que sí tienen razón, todos los grupos, todas las logias, todos los dogmas, todas las personas en el mundo que hablan de esto tienen razón. Nosotros decretamos. Nosotros somos los que declaramos. Nosotros somos los que creamos nuestro propio futuro. Sí puede estar escrita en muchas cosas, pero también nosotros tenemos injerencia porque tenemos libre albedrío. Eso se les olvida mucho a las personas que dicen, solo Dios sabe qué va a pasar. No, porque a veces ni Dios sabe. A lo mejor sí puede ser que Él sea omnisciente, que Él tenga todo lo del conocimiento del mundo, pero también en algún momento Alejandra le dice, haz lo que tú quieras, tú eres autónomo, tú eres un ente, un ser privado, yo si tú quieres hacer esto, hazlo, y si tú puedes proteger desde ahorita a tu hija, que ya te han pasado dos cosas que se han cumplido, ten cuidado. Sí. Yo te diría a ti, ¿qué crees, Alejandra? No le va a pasar nada a tu hija porque la muerte es un... Al contrario, tu hijo va a estar mejor. Pero en este caso es diferente porque tú tienes sueños premonitorios. En este caso es muy diferente. No, por eso yo les digo, cuando vayan con una persona que les vaya a interpretar los sueños, que primero sepan ustedes si tienen sueños premonitorios o sueños normales. Porque yo ahorita sí... Tú no me hubieras dicho que tienes sueños premonitorios y me dices, oye Omar, soñé que mi hija va a dejar de estar en este plano. Yo te diría, oye, felicidades porque tu hija va a crecer, tu hija va a evolucionar, tu hija va a terminar un ciclo y va a venir otro ciclo mejor, se va a renovar. Pero no. Okay. En tus sueños premonitorios sí es de poner atención y decretar desde este momento, mi hija, no va a estar mal, no va a pasar eso, y que ahí en tu ayuda, en el grupo cristiano donde estés, te den la guía y te den las palabras bíblicas o palabras del corazón, el no sé, sucesos experienciales, como ellos quieran, porque hay diferentes tipos de prédicas, pero que te ayuden. Uh-huh. ¿Va? Cuídate mucho, Alejandra, y muchas gracias por seguirme. Gracias, un gusto. Cuídate. Éxito. Bye. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Y más que lo... Qué bueno que lo cuente, ¿no? Más que bueno que lo cuente, porque... dicen que cuando cuentas un sueño no se hace. Entonces esperemos que esa misma ley sea en este caso la que rija ese sueño premonitorio de Alejandra. Porque está feo, ¿no? Pensar, imagínate la tristeza que tienes. Y es genial que lo contó, dice Luna, que te ayuden a cambiar el destino. Exactamente, ahí tenemos llamada. No, tenemos llamada. Ah, no, ese es el mío, esto es otra cosa. Ok, bueno, ahorita ponemos... Ah, no, mira, luego están llamando. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas noches. Hey, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno. Hola. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas y cómo te llamas? Soy Raúl Estrada y le llamo de Los Ángeles, California. Ah, qué bueno. Raúl, ¿cómo estás? Paisano que está chambeando duro por allá. Bienvenido, Raúl. Cuéntanos tu historia. Gracias por estar en este programa. Sí, esto pasó como en el 2017-18, uh-huh. En una playa en Los Ángeles que se llama Dogwalker Beach. Uh-huh. Está por el aeropuerto de Los Ángeles. Éramos como unos 16 de nosotros, fuimos a la playa. Uh-huh. Eran como las 11:30, 12. En pareja todos. Okay. Entonces, pues ya todos nos estamos separando.
ahí para ahí con su pareja y todo, y me gritan, me llamo Raúl, me gritan, Raúl, una de las muchachas se está convulsionando. Ok. Y entonces, pues fui corriendo, la agarré, la tenía en mis brazos, la volteé y pues le puse los dedos para que no se muriera su lengua. Y ya después de un rato empezó a respirar, pero así como fuerte. Ajá. Entonces le empecé a llamar, Yami. Y cuando volteó los ojos, abrió los ojos, se le voltearon. Ok, se le pusieron blancos. Voltearon blanco. Ajá. Sí, se le voltearon y se le pusieron blancos. Y le dije, Yami, ¿estás bien? Y la voz se le cambió. Y por Dios, no sé cómo le cambió la voz, pero empezó a hablar como, ya no está aquí, con esa voz, pero en inglés. Me dijo que ya no estaba aquí, que no esté jodiendo, que... Pero con palabras más fuertes. Ya me puse nervioso. No, adelante, Raúl. Pero ella te empezó a decir groserías fuertes, feas. Sí, me está diciendo que... Pues en inglés me está diciendo que ya no estaba aquí, que no esté jodiendo. Y le dije, no. Yo también le empecé a decir groserías. Yo también le dije, no, pues tú estás menso, pero más en palabras más fuertes. Ajá. Dije, no, tú estás menso, aquí todo está Yami, aquí todo está Yami. Y se empezó a reír con esa voz. Like, estás perdiendo tu tiempo, ya no está aquí, me está diciendo. Okay. Y le dije, ¿quién eres? Y me dijo, soy Lucifer. Y este me dijo, este es el último ángel caído que ocupamos para no sé qué, me dijo, no me acuerdo bien. Y pero eso fue lo que me dijo, este es el último ángel caído que ocupamos para no sé qué. Y todos alrededor pues estaban ahí viéndome con ella ahí en mis brazos, todos bien paniqueados, y les dije, pues llamen a la ambulancia o algo. Y le llamaron a la ambulancia y ni 5 minutos tardaron para llegar. Y pues ahí en la camilla todavía estaba ahí toda retozándose, todavía estaba ahí, y todo eso. Y le pregunté a los paramédicos, ¿qué tiene? Pues qué tranza con ella, que me dijeron, pues ellos me dijeron que mucha gente en esa área hace eso para ganar la atención de la gente o algo así, me dijo los paramédicos. Qué estupidez, pero bueno. Ajá, y al otro día, ya cuando fuimos al hospital a verla, dice que no se acuerda de nada. Claro. Dice que nada más se acuerda que tuvo un sueño, que Dios le dijo que si esa era la vida que quería vivir. Pero wow. Que de ahí ya no se acuerda de nada. Pero después ya me enteré de que ella y su prima jugaban la Ouija. Claro. Entonces a lo mejor fue por eso, pero pues ya eso fue... Ya de ahí ya no le ha pasado nada a ella, y pues eso fue mi historia. Muchas gracias, Raúl, desde Los Ángeles, California. Oye, interesante, porque fíjate que qué tontos los paramédicos, en este caso estadounidenses, porque si ven que ya hay un antecedente en esa playa que ha pasado varias veces esa situación, ¿por qué no investigan? ¿Por qué no mandan a investigar algo más o alguien con más experiencia? Ya que no es normal que llamen la atención de la misma manera convulsionándose. O sea, eso no es llamar la atención. En esa playa está ocurriendo algo. Y espero que no sea la misma playa nos contaron también una persona que vive en Los Ángeles, algo de una playa. Voy a preguntarle qué playa es. Y si es la misma, pues está un antecedente que está pasando con jóvenes, algo allí. Está extraño, pero muchas gracias, Raúl. No, sí, de nada. Y gracias por agarrar mi llamada. Órale, cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente, gracias. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Bueno. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas y de dónde nos llamas? Hola, Omar. Soy Maribel de Reynosa. Nada más un favor, ¿estás con altavoz y me estás escuchando en otro lado? No. Nada más. No tengo. Nada más en el puro celular. Nada más en el celular. Ah, ok. Sí, así es. Maribel, Omar, bienvenida. Sí, gracias.
Omar, rapidísimo. El viernes me internaron en el ISSSTE. Uh-huh. Dio un infarto. Uy. Y pues me pasaron terapia intensiva. Okay. Total que del domingo para el lunes en la noche, yo era la única que estaba en ese, en esa habitación con la enfermera, con una enfermera. Uh-huh. Omar, yo siento que me dan un coscorrón. Okay. En la cabeza. Oh, okay. Y grité, ¡ay! Y pues la enfermera luego levantó la vista y dice, ¿qué pasó, señora? ¿Le duele algo? Le digo, no, le dije yo, ¿quién me pegó en la cabeza? Y me dice, pues nadie, nada más estamos usted y yo. Y le digo, bueno, pero me quedó adolorido, Omar. Sí, sí, sí. Y total, al otro día llega el cambio de turno, llega la otra enfermera y le digo, oye, mija, le digo yo, cuéntale qué me pasó anoche. Y les dice, no, dice, pues le pegaron a la señora en la cabeza, dijo. Y pues yo luego, volví a mirarla, dijo, y estaba una señora al lado de ella. Okay. Entonces dije, no, yo me voy de aquí. Uh-huh. Y me salí. Firmé mi acta voluntaria y me salí del hospital, de la clínica. ¿Cómo la ves? Oh. Oye, pero qué bueno que el viernes apenas pasó, o sea, hace 5 días. Sí, apenas. Y ayer te iba a llamar, pero no tenía el número. Oh, y ya hasta el final lo agarré. Okay. Y fue cuando te despediste, porque ayer estaban hablando sobre los hospitales. Ajá. Y ay, no, dije yo, no, me dio mucho susto, ¿no? Sí. Y fíjate, Omar, que como 3 días me duró el dolor en la cabeza del golpe que me dio. Estuvo fuerte. Sí, estuvo fuerte. Oye. Bien raro, ¿no? De pura casualidad. Mande. ¿Y tú contribuiste mucho para que te infartaras? ¿Comes mal? ¿Hacías todo mal? Tengo EPOC. Oh. Tengo EPOC, entonces Sí, no. Pues me puede dar en cualquier lado un infarto, ¿no? Uh-huh. Digo, en cualquier momento me puede dar el infarto. Ya había tenido dos preinfartos y ahora sí, luego... Y no me dolía mucho, sino que el doctor me dijo, señora, trae un infarto. Órale, a terapia intensiva. Oye, dije, bueno. Dice Mari Cisneros que en el ISSSTE de Reynosa hay mucha actividad paranormal. Lo que pasa es de que ahí hubo un panteón. Oh, lo quitaron y ahí hicieron el ISSSTE. Es que ya ves, en México les encanta. Es un panteón. Vamos a quitarlo. ¿Qué ponemos? Sí. Pon un jardín de niños. Chingues, pon una primaria, pon una secundaria, pon un asilo, pon un hospital. O sea, es que el otro día hice hasta un video, me puse a buscar dónde había sido panteones y qué hay ahora. En todos hay escuelas y en todos hay hospitales. Bueno, hay hasta jardines de niños donde fueron panteones. Sí. O sea, el mexicano le vale madre, la vida no vale nada, no en León. En todo México, de verdad. No, pero yo he estado internada ahí varias veces por lo mismo. Ajá. Pero 4 o 6 horas cuando mucho. Claro. Y no, nunca me había pasado nada, ni ya tenía yo ahí, pues viernes en la noche ahí dormí, el sábado para domingo, y fue el domingo para el lunes. No sé qué horas serían, porque el reloj lo tenía atrás y no alcanzaba a verlo. Ajá. Yo cuando llegué estaba una señora en la otra cama. No me dejaron verla, ni me dijeron qué tenía, no quisieron decirme. Sino que ya me doy cuenta cuando entran dos muchachos y una muchacha y empiezan a llorar. Y le digo, la enfermera murió, y me dice, sí. Y yo, pues, al oír a que los muchachos lloraban, pues se me salen las lágrimas. Dije yo, pues, pobres muchachos, ¿no?
ella pues ya está descansando, ya va a un lugar mejor, y me durmieron y inmediatamente que yo ya no vi cuando sacaron a la señora. Uh-huh. Y me dice la enfermera que tenía un Cristo negro, que a los familiares se le olvidó recogerlo. Pues mire, y dije yo, pues ¿qué será eso? El Cristo negro no es malo. Hay algunas. Uh-huh. Yo conozco dos. Hay un Cristo negro de una localidad, de una ciudad, pero ajá, también hay otro Cristo que es el Cristo. Déjame recordar. No tiene la cruz. Okay. Nada más en sus brazos tiene pues era ahora sí que donde está crucificado, nada más de las manitas. Okay. Hay un Cristo, ¿verdad?, que se llama el Cristo de las vidrieras. El Cristo de, ajá, las vidrieras es un Cristo que hubo un incendio y quedó negrito. No se rompió, ajá, ni nada porque no era negrito. Y mucha gente, sí, trae un Cristo negro, pero no es porque sea satánico. No. Es un Cristo, ajá, negro. En otros países, en Perú creo que también, y no recuerdo en dónde más, creo que por la Antigua, no sé, ajá, si sea la Antigua Guatemala, también hay un Cristo, hay Cristos negros también. El Cristo del veneno que está en el centro. ¿El Cristo, ajá, de qué? Del veneno que está en el centro. El Cristo del veneno también, exactamente, ese está en la Ciudad de México, el Cristo del veneno. Hay muchos, okay, Cristos negros, ¿eh? No se asusten. Ah, bueno. Si ven a alguien con un Cristo negro, no se asusten. Hay muchas creencias acerca del Cristo negro. Te agradezco mucho tu llamada, okay, cuídate mucho. No, gracias, gracias, Omar, un abrazo. Hasta luego. Saludos para todos, bye bye. Bye. Híjole, buena la llamada, imagínate, le dieron un coscorrón, pues es para que te pongan las pilas y ya te cuides más. A lo mejor, por lo que escuché de nuestra seguidora, es muy activa, o sea, ella dice, yo me levanto temprano y me acuesto tarde, trabajo todo el día. Yo creo que ya también hay que pararle un poquito al ritmo de vida, ni más rico, ni más pobre. En Esquipulas, Guatemala, anda el Cristo negro. Muchas gracias. Yo me recordaba a alguno de Guatemala. El Cristo del Veneno de Chalma, Lisandra. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? Hola. Hola. De aquí de Catepec. De Catepec. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham, ¿tienes altavoz o manos libres? No. Ah, perfecto. Cuéntanos tu historia, Abraham. Bienvenido. Bueno, esta es una historia muy muy rápida que me la contó mi mamá. Dice que ella cuando era niña, dice que su mamá, mi abuela, tenía unos puercos en la parte de arriba, uh-huh, pero no tenía enrejado, nada más estaban así. Entonces, afuera de la casa de donde ella vivía, había unos vecinos, y vieron que se cayó un puerco. Okay. Entonces, ese vecino, esa persona muy burlona, le empezó a decir, no, que puerco tonto, ya sabes, con otras palabras. Ajá. Ofendiendo al animal. No, que es un tonto y que cómo es posible que se caigan. El chiste es que mi abuelo no dijo nada. Afortunadamente dice que sí sobrevivió. Uh-huh. Bueno, dice que pasó al día siguiente y que esa persona que ofendió al animal dice que se murió. Okay. Porque dice que en su casa estaba subiendo unas escaleras, no subió bien, se resbaló y se pegó la cabeza en la parte de atrás. Ajá. Sí, en el cerebelo. Ajá. Exacto. Entonces, pues decía mi abue que era por ofender al animal, que pues no se debe de hacer eso. ¿Pero un puerco? O sea, no soy despectivo con los puerquitos. Los puerquitos son, a lo que creemos nosotros, que no son inteligentes y que son sucios, cochinos, como les llaman. No.
Si tú tienes un puerco de mascota, puede ser más limpio que un gato y que un perro, y puede ser más inteligente que los dos juntos. No, no estoy haciendo ningún comentario despectivo, pero no sé, me brinca un poquito eso de los puercos. Me recuerda por allí a un algo bíblico, pero espero que no sea. Es que decía que mi abuelo, como tenía animalitos, no tenía dónde ponerlos en la parte de abajo de la casa, en la planta baja, sino que todos los subía, las gallinas, puercos, hay todos, como tipo gallina, pero no estaba en ¿cómo se llama? Con barda, nada, sí estaba todo libre. Hombre, está interesante esa historia. ¿Y tú qué piensas? ¿Sí fue el puerco? Pues yo digo que sí, porque bueno, es que luego en mi vida cotidiana, luego cuando se me avientan los perros y así, pues luego uno los anda ofendiendo, ¿no? De hágase para allá, pinche perro, o así, ¿no? Y una vez sí me escuchó mi mamá y me dijo, no, es que no ofendas a los animales porque te regresa el karma. Y ya fue cuando me contó la historia y dije, no, pues supongo que sí. El karma, entonces. Sí, puede ser que no el puerco, karma, pero sí el karma. Te agradezco mucho tu llamada, hermano. Muchas gracias, Omar. Hasta luego, cuídate mucho. Hasta luego, bye. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, hola. No. Híjole, son muchas llamadas perdidas. A ver, vamos a ver ahorita. Ahí está el número en pantalla, si gustan, para que puedan llamar a este set, a este programa. Muchas gracias, ya casi estamos terminando. Tenemos ahí varias llamadas, a ver cuál entra. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Me llamo Jaycee Guzmán, te hablo de acá de Chihuahua, Cuauhtémoc, Chihuahua. Cuauhtémoc, Chihuahua, Jaycee Guzmán. Sí. No seas malita, ¿le puedes apagar o bajar todo el volumen a donde me estás escuchando? Te escuchas doble. Sí, de hecho ya acabo de salir. Ah, ok. Cuéntanos, Jaycee. Oye, bonito nombre, fíjate que nada más conozco a un Jaycee, el de Jaycee Joy, ¿no? Este dueto. Pero así te llamas tú, Jaycee. Sí, Jaycee. Órale, Jaycee, qué bonito nombre, me gustó. Cuéntanos tu historia, Jaycee, bienvenida. Mira, de hecho te mandé una evidencia. Ok. No sé si lo puedes checar. A ver. Espérame. Híjole. Sí. ¿Con qué termina tu número? Porque ahorita son como más de 50 mensajes, yo creo, fácil, y entre llamadas y todo. ¿Con qué termina tu número? 0323. Uf, dame tantito tiempo, ¿no? 0323. Uf, no imagino, no. No se pasen. No, se pasan ustedes. Ya te encontré. Te encontré como abajo de treinta y tantos, ¿eh? A ver. Oh, una sombra negra que pasa. Sí. A ver, vamos a ponerla. Nada más que hay que voltearla. Yo creo que déjame editarla aquí. Ok. Listo, ya la tienes, amor. Vamos a ponerla. Ahora, ¿es video? Sí, claro. Si no, ponla así. Ok, perfecto. Ahora sí, Jaycee. ¿Cómo ha estado yo hoy? Ay, no. Oye, Jaycee, ¿esta imagen en dónde fue tomada para que nos vayas calentando un poquito antes de verla? Ok, contexto. Yo llevo viviendo en Chihuahua 2 años y medio aproximadamente. Okay. El video fue tomado en un centro comercial muy famoso acá en Chihuahua. Ajá. Yo trabajaba en ese lugar. La historia está así, yo no lo vi. Yo simplemente pues fui espectadora de lo que decía mi jefe, porque ajá, yo recuerdo que mi horario de salida ese día fue a las 3 de la mañana. Okay. Haz de cuenta que veo a mi jefe entrar
y empieza a decir, yo sabía que él no estaba loco. Ajá. Y pues obviamente pues te queda ese ruidito de que está hablando. Entonces empieza a decirnos, no, es que yo vi una sombra que salió de la pared mientras se estaba hablando con los del personal de transporte, porque si te das cuenta que en el video aparece una van. Ajá, una Urban o Toyota Jazz, algo así, ¿no? Sí, haz de cuenta que ellos llegan por nosotros, por altas horas de esta noche, y nos empiezan a repartir, ¿no? Entonces, era como la 1:00 a.m. aproximadamente, o antes de la 1:00 a.m, que es la otra salida de otro personal. Ajá. Que le tocó a mi jefe ver esa sombra. Ok. Entonces, hay un medio contexto preguntando, obviamente, en Chismosita. Sí. Aproximadamente como para el año de la pandemia, entre el 2020-21, más o menos. Ajá. Un compañero falleció de manera inesperada de un paro cardíaco. ¡Oh, qué mala onda! Si te das cuenta, de donde sale la sombra de la pared, se estaciona a la esquina. No dura mucho, como unos segunditos en esa esquina, y de ahí se va. No nos deja subir el video, pero ya tomamos... Ya tomó Magda las capturas muy inteligentemente. Vamos a mostrar las capturas, ¿ok? A ver, vamos ahí con la primera. Ahí vemos una sombra de su lado izquierdo de la cámara, donde dice cámara 1, cámara 1. Al lado izquierdo se ve como una mancha en el piso, que no es una mancha en el piso. Ahorita ustedes se van a dar cuenta cómo se mueve. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ese es. Pero en el video obviamente se ve bien clarito cómo pasa... Eso, nada más tengo una pregunta. ¿Eso lo vio tu jefe a través de la cámara del circuito cerrado o lo vio en el patio? Lo vio en el patio, él estaba fuera. ¿Y por eso buscaron en las cámaras? Exactamente. Okay. Él cuando entró a buscar a las cámaras, si te das cuenta, hay dos vistas, del lado izquierdo y hay otra cámara del lado derecho. Ajá. No lo detectó la derecha, lo detectó la cámara izquierda. Ok. Oye, está interesante. Entonces, ese video nos los pasó a los que estábamos ahí de personal de Chismositos. Obviamente, pues tuve que recortar parte del video porque aparece el nombre de quien es jefe actualmente. Pues, oh, okay. Por situaciones, ya sabes. Sí, claro. Sí, no hay problema. Lo podemos poner otra vez para que lo vean. Sí, está interesante, ¿eh? Sí, pues haz de cuenta que ahí en ese lugar han suscitado varias cosas. De hecho, esa fue una, y la siguiente, pues haz de cuenta que yo estaba en labores. Ajá. Porque pues yo laboraba en casino. Y como hay demasiada gente, pues no te entra miedo ni nada por el estilo. Tú estás en tu rollo. Uh-huh. Recuerdo que yo estaba en la zona de barra, como cajera. Y pues en zona de barra dejamos anuncios, ¿no? Uh-huh. Entonces, entra un compañero, se me acerca. Al momento que se me acerca, sale volando un anuncio de la nada. Oh, ok. Y nos quedamos mirando y en coro dijimos, ¿lo viste? Uh-huh. O sea, el lugar puede tener actividad, más el lugar, no tanto las personas. Sí, o sea, el lugar... Porque uno así tranquilamente está trabajando, laborando, o están los señores ahí jugando y suceden cosas así como que te avientan el anuncio. Uh-huh. Y pues, bueno, por suerte este compañero lo había visto. Y nos quedamos sacados de onda, así de que, pues, ¿qué habrá pasado? Pues el viento no hay viento aquí adentro. No inventes. Oye, ese lugar obviamente está allá en tu tierra, en Chihuahua. Yo soy originaria de Campeche. Ah, ok. Que por cierto, en la historia anterior también escuché lo del Cristo Negro, también hay uno en Campeche. Sí, hay muchos Cristos Negros, nada más que las personas no, como no son tan conocidos, perdón, estaba mandando, ya me mandaron las imágenes, ya me mandó nuestro amigo Álvaro las imágenes de la hacienda. Están interesantes. En su llamada va a ir ilustrada con esas imágenes. Muchas gracias, Álvaro. Oye, Jaycee, en ese lugar,
vieron ese fantasma y les brincó el letrero, el anuncio, y han pasado muchas cosas. Entonces, ese es el lugar para ya terminar con la idea. Perdón. Sí, de hecho, en sí siento que es literal toda la plaza comercial, porque me habían comentado que en las cámaras habían detectado cosas como señores apareciendo en una mesa comiendo, pero en altas horas de la noche, cuando el centro comercial ya está cerrado. Wow, no, está interesante. ¿Y tú sabes de qué murió o de qué si han muerto varias personas allí, aparte de eso, paros cardíacos? No, okay. ¿Qué? De sustos. Oye, eso es bien interesante, ¿eh? Es súper interesante. Sí, pero es que realmente la mayoría de la gente que ha fallecido ahí es de la tercera edad, y precisamente es de paro cardíaco. ¿Te puedo decir algo? Yo no soy médico, pero conozco muy bien ese tema. ¿Te puedo decir algo? Sí, dime. Eso es por sustos. Es más fácil que un joven muera de infarto o de paro cardíaco a un adulto, y te voy a explicar súper rápido por qué. Porque ya tienen más duro ellos todos los músculos, todas los conductos. Es mucho más fácil. Por eso los adultos que sufren un paro cardíaco, como nuestra amiga que nos acaba de llamar, salen así del hospital y no tienen bronca. La pueden librar mucho más fácil un adulto que recibe un paro cardíaco. Un joven, cuidado. Si tú antes de los 40 años, antes de los 45 años, tienes un paro cardíaco, tienes 80% de probabilidad de morir. Si tú pasas de los 50 años, 60 años, tienes únicamente de un 20 a un 30% de probabilidad de morir. Esto es médico, lo pueden buscar, no estoy diciendo nada tonto. Por eso se me hace extraño que los mayores hayan muerto en ese lugar por paro cardíaco. Allí hay algo fuerte, ¿eh? Allí hay algo fuerte. Sí, está interesante. Sí, fíjate que pues esos son los que me han comentado, y pues me habían comentado también que tenían las evidencias. Ajá. Por razones de que pues dejé el trabajo, ya no me lograron pasar esas evidencias, pero sí, sí estaba muy interesante todo lo que me habían comentado. Imagínate que híjole, no es, digo, nosotros investigamos esto, pero imagínate que uno de esos paros, el que está dándole el infarto esté señalando algo, esté corriendo de algo, o se vea la cara de susto. Híjole, no está. Si tú tienes oportunidad en alguna ocasión visitarlos y que te den esas evidencias, sería fabuloso. Sí, sería nada más que me diera una vuelta. De hecho, aquí comentándote así en lo personal, en la casa de mi madrina, en el estado de Chihuahua, también le pasan situaciones. Tienen un montón de historias, imagínate, incluso sus hijos. Ellos hasta incluso vieron el diablo. Ok. Y han suscitado cosas a pesar de que yo he estado ahí. Muy poquitas cosas han pasado, pero sí se siente. No, está tremendo. Muchas gracias por tu llamada. De nada. No, ahí estamos en contacto. Si tienes más datos, Jaycee, nos la haces saber. Te agradezco mucho tu evidencia, está muy padre. No pudimos pasar el video, pero en el corto que va a tener Facebook, en la página de Podcast de Terror, ya va a tener el video, ¿ok? Ese video ya lo van a poder ver en el corto que vamos a hacer para la página de Podcast de Terror. Acuérdense, el día de mañana este video ya va a estar presente en esta llamada. Cuídate mucho, Jaycee, gracias. Igualmente, muchas gracias. Wow. Vamos a, ya te pasé allí las imágenes, amor, para. Hola, Omar Magda, saludos desde Monterrey, Lulis. Muchas gracias a todos los que están aquí. Dicen que los cajeros automáticos tienen unas luces destructivas para el ser humano. Gladys, oye, hay que investigar eso, no lo sabía. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, soy Miranda. Hola, Miranda, ¿cómo estás? Híjoles. Bien, bien, ¿qué le dices? Ay, bien, ¿y tú? ¿Hay algún momento del día en que no estés riéndote, Miranda? En el baño. Cuando duermo, ¿no? Ay, cuando duermo. ¿Ya se acordaron de Miranda? Ok. Miranda, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos tu historia de esta tarde. Está cerrando, ¿eh? Tienes 6 minutos. Muchas gracias. Super.
Ah, bueno, no sé si te acuerdas que la vez pasada te iba a contar de una vez que, bueno, no sé si lo viví, no sé si lo soñé, pero estoy casi segura de que lo viví. Okay. Como una abducción. Okay. A ver, sí, okay. sí contaste, ibas a contar que ya dijiste que en el próximo. Okay, cuéntanosla. Vale, bueno, ahí te va. Yo hace poco tuve un accidente, estuvo muy fuerte. Afortunadamente la libré de la muerte. Okay. Y entonces, bueno, en este accidente, te cuento así súper rápido, mi hígado se salió de su lugar y se desgarró por completo. ¡Uy, no inventes! Ajá, entonces pues había como muy poca probabilidad, bueno, o sea, casi nula. Ajá. De que yo sobreviviera por todo lo que, la sangre que perdí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento tan largo, ya salgo del hospital, salgo del coma, salgo, y llego a mi casa y yo creo que como al mes empiezo a tener como sueños muy chiquitos, porque es que estoy segura de que no fue un sueño porque yo no podía dormir. Entonces, o sea, yo no conciliaba el sueño más que a veces por una hora, a lo mucho. Ok. Ajá. Ay, perdón, es que ya no te escuchaba. Entonces, no, te estamos escuchando. Te estamos escuchando todos. Entonces, pasa que una de esas noches, madrugadas, yo intento relajarme, cerrar los ojos. Y sentí que tenía los ojos cerrados, pero de todos modos sabía que no estaba dormida, porque escuchaba todo a mi alrededor y estaba yo misma quejándome de que me dolía mucho el estómago, como me abrieron toda desde abajo del busto hasta llegando al pubis, o sea, me abrieron toda. Sí, sí, cañón. Para ver qué era lo que había pasado, traía grapas. Ajá. Entonces, pues me molestaba la cobija, bueno, todo un show. Entonces, estoy segura de que no estaba dormida. Y yo estaba pidiéndole a mis guías, como de que, por favor, ¿qué puedo hacer yo para recuperarme pronto, para estar bien, para intentar estar tranquila, mínimo, ¿no? Ya claro. Tal vez no físicamente, pero sí emocional y espiritualmente. Ajá. Entonces, mientras yo pedía guía, me doy cuenta de como que empiezo a sentir como si me estuviera como elevando. No sé si has sentido eso. Ajá. Uh-huh. Acostada, entonces sentí como que me estaba elevando y entonces empecé a ver como unos extraterrestres, vamos a llamarlo así, grandísimos alrededor de mí. Entonces yo ya no estaba en mi cama, yo ya estaba en una como plancha que era como de hierro, pero recuerdo que la sentía súper fría, pero la verdad no tengo ni idea de qué material era. Y había un montón de estos, pues de estas cosas extraterrestres, no sé, alrededor mío. Entonces estaban gigantes, o sea, eran enormes y yo estaba también en una como tipo cama enorme. Y entonces fue como de ¿qué estoy haciendo aquí? Y me dijeron como, o sea, no me lo dijeron, fue todo era mental. Sanándote. ¿Sí? No se comunicaban como con la boca, uh-huh. Pero sí era todo mental, era como telepáticamente. Te estaban sanando. Y era sanando. Como de pues no que mandé. Te estaban sanando los arcturianos. Ajá, te dijeron como, pues no que quería sanar. Claro. Yo como de, pues sí. Pero ¿cómo? Y entonces recuerdo que en las manos tenía como 4 dedos y eran dedos como muy largos. Ajá. Y en la punta los dedos eran como abultaditos, como si fuera un círculo. Ajá. Y los demás eran muy delgados y sí. Las manos eran muy grandes, o sea, su mano yo creo que era del tamaño de mi cara o de mi cabeza. Dedos de rana les llaman. Ajá, sí, ándale, haz de cuenta. Sí. Entonces estaba yo acostada y yo creo que como a unos 7 así a mi alrededor. 2 estaban a los costados, 2 estaban a los pies y 1 estaba en mi cabeza. Entonces, uno puso como 2 dedos en mi frente y los demás solo ponían como 2 dedos así alrededor de mi cuerpo, pero sin tocarme. Sin tocarme. Entonces, ponían los dedos y entonces como que yo empecé a asustarme, a desesperarme y yo de que, ¿no saben qué? Ya me quiero regresar y ya me quiero regresar. Y me decían como, no, o sea, ahora te aguanta. Sí, pues tú lo pediste. Claro. Ajá, claro. Entonces era como, no, ahora te aguantas. Y yo empecé a sentir muchos nervios y desesperación y era como de, no, es que ya me quiero regresar a mi casa. O sea, yo sentía que ya no me iban a regresar a mi casa. Entonces, me decían como, no, tranquila, relájate, a ver, relájate. No te puedes ir hasta que no te relajes. Entonces siguieron con sus dedos en mi cabeza y alrededor de mi cuerpo
y el que tenía los dedos en mi cabeza me los puso así como en toda la cara, por eso me di cuenta y que su mano estaba enorme, gigante. Y pues así me mantuvieron. Yo conté más o menos como aproximadamente una media hora, 40 minutos. Uh-huh. Y después de eso empezaron como a hacer como, bueno, a hablar como en otro idioma. Que la verdad no te podría como replicar porque no lo recuerdo al 100%, pero sí recuerdo como todos sus movimientos. Recuerdo que eran como entre color, entre gris y azulado. Y recuerdo que te digo, eran como súper, súper grandes. No recuerdo haberles visto ropa, la verdad solo recuerdo como la piel de las manos. Uh-huh. Recuerdo también como la cara era como entre ovalada, ojos como grandes, pero no, la verdad sí eran como los de ciencia ficción. No sé si yo los relacioné con eso o si realmente los vi así, pero los veía medio borrosones. Uh-huh. Sí, porque estabas dopado. Entonces, nada más. Ajá, sí, hace falta que me sentía como drogada. Pero sí, o sea, sí sabía que primero como que me elevaron y llegué ahí. Después, poco a poco me dijeron como ya estamos llegando. Y yo no entendía bien como a dónde, pero me di cuenta de que estábamos llegando como de nuevo a mi casa. Después empiezo a sentir como literal cuando te cargan de un lado a otro y sentí como me dejaron como en mi cama. Y me di cuenta de que no estaba en mi cama porque mi cama estaba fría. Ajá. Entonces, si hubiera estado mi cuerpo ahí en mi cama, pues mi cama estuviera caliente. ¿Sí me explico? Claro, por supuesto. Entonces, me regresan, estoy en mi cama y como que regreso a mí misma y entonces hago el... como para poder respirar. No sé si me doy a entender. Uh-huh. Entonces, hago como si hubiera despertado y me quedo como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces, no sé... si me lo creas o no, pero te juro, Omar, que ya no me dolía la herida. Obviamente se hacía ciertos movimientos. Ajá. Me dolía, pero para haber sido un mes ya no me dolía como me tendría que dolerme. Bueno, a partir de que pase este accidente fue en abril, ¿sí? Esto que te digo yo en el programa fue como en mayo, junio, no recuerdo bien la fecha. Ajá. Apenas han sido 9 meses de mi accidente y yo ya estoy completamente bien. O sea, yo pude hacer mi vida, o sea, la puedo hacer ya normal. Todavía no puedo correr porque también se me lastimó el nervio, la pierna, muchas cosas. Se me desgarraron muchos músculos de toda mi pierna. Pero me dijeron como, pues mínimo de aquí a unos 2 años aproximadamente probablemente te puedas levantar. Ahorita yo camino normal, todo, te digo, no corro. Pero sané a una velocidad impresionante. Y todos los doctores que me han visto han sido como de, Miranda, pues, ¿cómo? O sea, no entendemos, pero qué bueno que estés bien, que estés aquí. Y pues nada, esa es mi historia de hoy. Oye, pues muchas gracias, Miranda, por tu historia. Hay muchas historias de abducciones y muchas concuerdan en muchas situaciones. Y los dedos, los colores son muy distintivos. Entre arturianos, sirios y pleiadianos hay poca diferencia. Pero los colores son muy interesantes. Yo creo que sí eran arturianos ellos. Pero te agradezco mucho tu llamada y muy buena experiencia, ¿eh? Qué bueno que sí, tuviste la oportunidad. Hay experiencias que son muy fuertes de personas que han sido abducidas y no lo olvidan jamás porque es tormentosa, claro, la experiencia. Pero tú pediste sanar y muchas de las personas que piden sanar y que tienen una comunión. Me imagino que tú tienes una espiritualidad ya antes de este contacto, porque no buscan a personas que no tengan espiritualidad, se los conceden, ¿eh? Les han quitado cáncer, les han quitado enfermedades, porque ellos están aquí para ayudar. Esa es la realidad. Te agradezco mucho, Miranda, cuídate mucho. Gracias a ustedes, hasta luego, saludos. Hasta luego. Buena historia, terminamos con buena historia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en este Llamadas en Vivo por Omar Cruz número 9. Recuerden que ya está la historia de Iván, ¿qué era? Perdón, a ver si me recuerdan. Iván, bueno, es la historia, mi familia está poseída, temo por mi vida. Ahorita se me fue su apellido. Está interesantísima. Camacho, Iván Camacho. Mi familia está poseída, temo por mi vida. Ya tiene casi 40 mil reproducciones en tiempo real, 45 mil. Se subió hace 6 horas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y esto está en Sin Miedo Omar Cruz en YouTube. Sin Miedo Omar Cruz
YouTube. Hasta mañana. Hoy es miércoles, ¿verdad? Mañana. Ah, ¿saben a dónde voy a ir ahorita? ¿O a dónde vamos a ir ahorita? ¿A dónde creen que vamos a ir ahorita? Vamos a grabar el podcast con Braulio. Braulio ya está en el estudio y ya nos está esperando para grabar. Échense esa. Día miércoles, 9 de la mañana, el podcast con Braulio. Toda la verdad, cuánto cobraban, cómo los contactaban, cómo lo iniciaron a él. Yo tengo ya las preguntas que quiero hacerle de verdad. Y una de las preguntas más fuertes es, ¿qué hacen con los bebés que nacen en las sectas? Porque sí han nacido bebés. Eso me lo confesó hace poco tiempo. Así es que no se lo vayan a perder. Día viernes, 9 de la mañana, la parte de la verdad o el podcast de la verdad con Braulio, desde Sin Miedo Mar Crew YouTube. Vayan, suscríbanse, Sin Miedo Mar Crew YouTube, para que les avise cuando esté, para que de primera mano lo estén viendo como si fuera en vivo. Cuídense mucho, yo soy Mar Crew, estuvo Magda en controles y producción. Nos vemos pronto desde un lugar maldito. Gracias a todos ustedes por todo su apoyo.